Hola a toda mi gente maravillosa del signo de Cáncer. ¿Qué tal, Cáncer? Soy Maribel. Bienvenidos un día más aquí a mi canal, Cáncer. Ante todo, daros las gracias por ese cariño cada día que me brindáis, por esa compañía, por esa cantidad de like y de visualizaciones que me regaláis. En esta ocasión quiero compartir con todos vosotros esta maravillosa lectura con los pozos del café para toda la semana entrante, Cáncer. Recordaros, Cáncer, como ya sabéis, que son lecturas generales, no personalizadas. Habrá grupos de Cáncer que tal vez os cuadrará todo, habrá otros que a medias y habrá otros que tal vez nada. Eso es lógico, normal y natural. Pero bueno, yo espero que sobre todo todo lo bueno y todo lo positivo que salga en esta predicción, que nos indiquen los pozos del café, así como esos mensajes que me den mis guías espirituales para vosotros, os salga todo lo bueno y todo lo malo se aleje para siempre. Recordaros que cuando yo acabe la lectura del café no os retiréis, porque con esta maravillosa obra de arte de tarot, este tarot especial para el amor, procederé a haceros la lectura para la semana entrante en el amor. Así que vamos a comenzar, dicho todo esto, Cáncer, con la lectura del café. No tenéis una taza con augurios negativos. A ver, aquí hay varias cositas que yo ahora os iré descifrando, ¿vale? Pero en principio yo veo una taza bonita. Yo tengo que deciros que cada una de las tazas yo las ritualizo para cada uno de los signos, donde las ritualizo y las rezo para cada uno de los horóscopos. Igual que cuando las leo a nivel personalizado. Vamos a ver. Aquí lo primero que me están marcando mis cánceres es que tenéis alguna visita o visitas médicas, un grupo de mis cáncer a lo largo de semana entrante o tal vez a lo largo de la otra, ¿vale? Pero yo tengo que deciros que aquí no me marca la taza que sea por cosas graves, ¿de acuerdo? Sí que me dice sobre esa orientación preventiva, nunca diagnósticos, sí esa orientación preventiva, mis cáncer, que vais a tener que cuidar un grupo de vosotros a lo largo de la semana un poquito vuestra espalda. Lo que se refiere a vuestra columna. ¿Veis? Porque aquí se ve algún problemilla, ¿no? Que tal vez podáis tener en la espalda y va a ser una semana donde vais a tener que cuidar un poquito vuestra espalda porque probablemente podáis tener algunas molestias. Aquí me marcan también ojos, me marcan ojos, me dicen que tal vez algunos de vosotros estáis pendientes de una revisión ocular. O si no estáis pendientes, pues tal vez vayáis al oftalmólogo, vayáis a algún sitio donde os puedan revisar la vista, ¿vale? Porque sí que dicen aquí los pozos, y así me lo corroboran mis guías espirituales, cáncer, que algunos de vosotros estáis notando como que tal vez o tenéis la vista cansada, o os cuesta un poquito, tenéis que forzar más la vista, ¿no? A la hora de leer, o a la hora de ver tele, o lo que quiera que sea, y que vais a optar por ir a oftalmología, a miraros vuestros ojitos, lo cual me parece muy bien, pero bueno, son cositas que en el día a día nos suceden a todos, no son cosas graves. Lo que sí me marcan muchísimo, muchísimo es la columna, ¿veis? Vuestra columna. Y sobre todo de vuestra columna, aquí marcan mucho zona de lumbares. Zona de lumbares es donde tal vez gran parte de vosotros, mis cáncer, podáis estar teniendo más molestias o vais a tener más molestias, pero bueno. Mi recomendación, que vayáis a vuestros facultativos y que sigáis al pie de la letra esos tratamientos y consejos de vuestros médicos. Como digo, estos son pronósticos a nivel orientación preventiva, no son diagnósticos, pero sí que nos ayuda bastante para saber, ¿no?, de lo que nos vamos a tener que cuidar a nivel orgánico un poquito más a lo largo de la semana. De energías, bueno, pues hay un grupo de cáncer que vais a comenzar con bastantes buenas energías. Lo que pasa que aquí, hacia mediados de semana, a mí me está marcando el café, como que algunos de vosotros también, bueno, ya podéis venir atravesando, ¿no? Un cierto desajuste en vuestros sueños, cáncer, donde hay un grupo de mis cáncer que os está costando trabajo coger el sueño, otros os desveláis, y en otros casos, como que notáis que os levantáis más cansados de lo que os habéis acostado, es decir, que no descansáis bien en vuestros sueños, porque aquí hay algunas situaciones para un grupo de mis cáncer que os están preocupando bastante, que ahora me irán descifrando los pozos del café y os iré comentando, ¿vale?
Me hablan también de estrés, cáncer, me hablan también de que vais a tener que cuidar un poquito lo que es el aparato digestivo, ¿vale? Porque ese mismo estrés os puede afectar a vuestro aparato digestivo, que en resumidas cuentas es uno de los puntos débiles, ¿no? De las personas del signo de cáncer. Pero nada grave. Aquí me hablan que hay un grupo de vosotros en lo laboral, mis cáncer. Que hay una persona, un superior o una superior, un jefe o un coordinador, lo que quiera que sea, alguien que está a nivel laboral por encima de vosotros, como que esto ya más bien o ha podido pasar o puede estar pasando, ¿no? Como que os ha hecho, os está haciendo la vida cuadritos, ¿no? En el plano laboral. Entonces estáis ahí sopesando vosotros la idea de cambiaros, de cambiaros. Y yo tengo que deciros que ese cambio se os va a dar cáncer. Se os va a dar antes de que finalice el verano si os ponéis a mover energías para ello, ¿de acuerdo? Los que estáis buscando empleo, sí que me aparece también una nueva actividad o nuevas funciones que vais a realizar en ese nuevo sitio, donde os van a llamar, porque yo aquí veo un comienzo. Para las personas que no tenéis trabajo, yo aquí tengo que deciros que veo un comienzo, ¿vale? A ver, esperad un momentito. Veo un comienzo en lo laboral. Veo algo nuevo para los que ya estáis, para los que venís buscando trabajo, que lleváis tiempo, que no encontráis nada, ¿de acuerdo? Cáncer. Y para los que estáis sopesando la idea de cambiaros, viene ese cambio. Si os lo proponéis, desde luego, viene ese cambio. Además, tengo que deciros que en una buena empresa, yo veo aquí también una firma de contrato para un grupo de mis cáncer, tanto los que no tengáis trabajo y estéis buscando como los que ya lo tenéis, porque esto no es para todos. Hay otro grupo de mis cáncer que donde estáis os va bien, estáis súper contentos, muy bien. Lo que ocurre que hay otro grupo, yo veo aquí que desde luego estáis teniendo dificultades. Hay un grupo que puede que ya hayáis cortado en este sitio donde os estaban haciendo la vida cuadritos, ¿no? Ese superior o esa superior. Pero hay otros que los que no lo hayáis hecho, si os lo proponéis, me dice la taza que lo vais a poder hacer y así me lo indican también mis guías espirituales. Yo veo también aquí viajes, desplazamientos por situación laboral para otro grupo de mis cáncer. Veo también aquí dos viajes. Veo dos viajes, uno puede tener que ver con el extranjero y otro puede tener que ver con la misma ciudad donde vosotros estáis. Pero sí que os garantizo que son dos viajes súper positivos, cáncer. A ver, mis chicos y chicas de cáncer, en el amor, va a ser una semana muy bendecida, va a ser una semana muy positiva, ¿vale? A ver, a mí me dicen aquí, bueno, esto yo creo que ya ha salido en otras ocasiones, creo recordar porque me lo marcan muy insistentemente, me vuelven a decir los guías y aquí me lo marcan los pozos también. Puede retornar de nuevo, puede retornar una persona del pasado, ya sea chicos o chicas, alguien que ha ido, que ha venido, alguien que ha ido con la mentira, alguien que no ha venido con la transparencia suficiente, cáncer, alguien que desde luego se ha herido bastante vuestros sentimientos. Aquí cabe la posibilidad, mis cáncer, es que aquí sale, de que esa persona nuevamente, si no esta semana, antes de que acabe el verano, esa persona se vuelva a comunicar con vosotros. Pero corazones, no viene ofreciendo nada nuevo ni mejor. Esa persona, dicen aquí, que es totalmente inmadura a nivel sentimental. En otras situaciones de su vida a lo mejor no puede serlo, pero a nivel sentimental es una persona muy inmadura, una persona que ni él o ella sabe bien lo que quiere, en definitiva no quiere nada estable, pero en definitiva dicen aquí como que esa persona no termina de quitaros de su mente, quiere, eso quisiera esa persona, pero no puede desvincularos, no puede olvidarse de vosotros. Entonces puede que en un momento dado, incluso a un grupo de mis cáncer, esta persona os venga pidiendo perdón, os venga pidiendo disculpas, os diga que quiere retomar la historia a nivel estable, de otra manera, pero yo en definitiva no veo que esta persona puede cambiar a lo mejor un tiempecito, pero después volvemos a la misma, ¿vale, mis cáncer? Entonces ya, corazones míos, eso ya depende de vosotros. Yo tengo que deciros que aquí el café nos está marcando nuevas personas, como os lo vengo diciendo, que os mováis. Yo sé que hay algunos, un grupo de mis cáncer, que estáis ahí como más metiditos en casa, como con los ánimos muy bajos, como que no os apetece salir. Quizá a lo mejor habéis retirado amistades de vuestra vida, amistades que no os convenían. Quizá os encontráis demasiado solitos. Hay un grupo de vosotros también como que no os apetece porque decís, ¿dónde voy yo solo o sola?
si he cortado con esas amistades o han cortado conmigo, gente que no merecía la pena realmente, porque así lo veo. Sois personas con mucha tendencia a mis cáncer, a que os envidien, a que os pongan malos ojos, a que os pongan malos pensamientos. Sobre todo mujeres. Yo aquí veo muchas mujeres. Mujeres que habéis tenido en vuestra vida de amistades mis cáncer, ya seáis chicos o chicas, que desde luego os han tenido muchísima envidia. Y ahí todavía salen personas. Aquí todavía salen personas que os siguen teniendo envidia. No contéis nada, no contéis vuestros proyectos. Esto se lo digo a todos los signos. Y es que es así. Todo aquello que queramos ver realizado no hay que contarlo. ¿Vale? Aquí hay una mujer, aquí marca la figura de una mujer que todavía puede que no haya salido del todo de vuestras vidas, cáncer. Esta mujer os pone muy malos pensamientos. Esta mujer es muy falsa, ¿eh? Os hace ver una cosa, pero en el fondo no soporta, ¿no?, que a vosotros os llegue una situación buena, que le estéis. Es decir, esta mujer, me dicen mis guías, y así lo veo en los pozos también, es una persona, digo, para que la podáis caracterizar y sepáis quién es. Es una persona, yo la veo más bien con media, o sea, con el pelo largo, semilargo, ¿vale? Aunque ya sea una persona de edad madura, ¿no? En unos casos, en otros casos es más joven, pero el pelo lo lleva semilargo o largo, ¿vale? Es una persona muy coqueta, es una persona muy presumida, es una persona muy traumatizada, alguien que viene arrastrando muchos traumas. ¿De acuerdo? Entonces es una persona que si vosotros le contáis algo que sea una alegría, algo que sea una felicidad, alguna cosa buena de vosotros, esta mujer se enrabieta, se envenena. Y si por el contrario le contáis una pena, un problema que estáis padeciendo, mis cáncer, esta persona se alegra, disfruta, vamos, que engorda 20 kilos. Entonces, por favor, cuidado, a los que os esté aplicando y cuadrando esta predicción, cuidado con esa mujer, cuidado. Eso ya la decisión es vuestra, pero vamos, tener amistades así, mis cáncer, no interesan para nada, ¿no? Porque lo que hacen es atrasarnos con sus energías negativas y hacer que no avancemos. Así que vosotros que sois un signo tan sumamente intuitivo, con esa sensibilidad, con ese corazón, mis cáncer, pero sois tan intuitivos, y es que hay cosas que a veces os pasan porque vosotros queréis, me dicen mis guías, porque vosotros ya cuando van a venir ciertas historias o situaciones es como que ya las habéis preveído, ya las habéis presentido, pero decís, bueno, a lo mejor es cosa mía, y no hacéis caso a veces de vuestras intuiciones. Sabéis que lo que Maribel os está diciendo es la realidad, ¿vale? Yo no miento en ningún momento. Siempre, como digo, para ayudar a las personas hay que orientar con la verdad, lo bueno, y lo malo, malo, y lo regular, regular. Siempre hay que ir con la sinceridad para poderos ayudar a las personas. Eso es así de claro y me repito y me reitero mil veces en ello porque es la realidad. Pero a nivel amor, yo veo aquí sobre todo dos personas que un grupo de mis cáncer están a punto de entrar en vuestras vidas. No todas las predicciones van a salir a lo largo de esta semana entrante, cáncer. Habrá cosas que van quedando en el aire porque es así, no hay una exactitud en el tiempo, en la evidencia ni en las mancias. Pero aquí desde luego a mí me marcan giros, giros que llegan totalmente positivos a vuestras vidas, a nivel sentimental, ¿vale? Vosotros dicen mis guías que sois personas muy selectivas, ¿vale? Y de esas personas nuevas, es que como ya no os fiáis, ya pensáis que todas las personas que se acercan a vosotros a nivel sentimental vienen con el engaño. Pero no es así, tampoco tenemos que generalizar, mis cáncer. Aquí llegan sobre todo dos personas bastante buenas, bastante interesantes, ya seáis chicos o chicas, que desde luego quieren, van a querer conoceros, no para, para vivir momentos locos, sino conoceros como personas y conoceros a fondo para poder, bueno, pues tener una continuidad, ¿no? Y formar una pareja con el paso del tiempo. Para los que ya tenéis relación estable, yo veo una semana entrante bastante buena, cáncer, bastante positiva, ¿vale? Pero es que os veo al otro grupo que os digo muy heridos, ¿no? Muy heridos por esos engaños, porque aquí esa persona que va y viene es como cuando las etapas que ha estado con vosotros, no ha estado solo con vosotros, a lo mejor un fin de semana ha quedado con vosotros y al siguiente ha quedado con otra persona y al siguiente con otra, porque es una persona así. Pero ya os digo, puede, no para todos mis cánceres, pero para un grupo de vosotros, esa persona puede que venga pidiendo disculpas, pidiendo perdón. Ahí ya, pero vamos, yo no veo grandes cambios en esa persona. Esa persona no va a cambiar. Vamos a ver.
A ver, yo veo aquí a nivel vuestra economía, arranques, comienzos, movimientos, a nivel económico bastante buenos, bastante positivos. Algunos de mis cánceres estáis a la espera. Tenéis ahí documentos que gestionar, documentos legales, documentos notariales, documentos a nivel institucional, cada uno aplicarlo a vuestra situación, cáncer. Pero ahí hay documentos serios y firmes y legales. Algunos ya podéis haber gestionado estos documentos, otros estáis por gestionarlo, pero esto tiene que ver con un dinero que tenéis que coger, ¿vale? Para unos puede ser de una pensión, para otros de una solicitud que nuevamente hayáis echado porque nos han aprobado, por ejemplo, esa pensión, para otros puede ser por una herencia, veo aquí también, para otros puede ser por un crédito, cada uno aplicarlo a vuestra situación, para unos será por una cosa, para otros por otra. Pero dicen aquí que hay un grupo de vosotros que estáis a la espera de gestionar esos documentos porque tal vez os falta un documento o tal vez habéis mandado una solicitud para un documento que os falta que cumplimentar para poder entregar ya en otro sitio y que ese dinero se ponga en marcha y que ese dinero os llegue. Pero os aseguro que os llegará antes de que finalice el verano, como mucho mes 9, pero os aseguro que os llegará. Entonces, corazones míos, más o menos hasta aquí la lectura de la taza para vosotros, mis cáncer. Ya os he dicho de todo lo que os vais a tener que cuidar un poquito, pero bueno, son cositas que en la vida cotidiana nos ocurren a todos. El que no padecemos de espalda, padece del estómago y el que no, en fin, son cositas, la salud perfecta, nadie la tenemos, ¿no? Pero que repito, no son diagnósticos, es una orientación preventiva. Y nada, no os retiréis porque finalizamos con la lectura de la taza, pero comenzamos con la lectura de este maravilloso tarot del amor para ver qué os depara en el amor la semana entrante para Cáncer, Sol, Luna, Venus o ascendente. Personas que ya tienen pareja o relación estable de alguna manera, a ver qué les viene en el amor para la semana entrante a Cáncer. Vamos a ver. Para mis chicos y chicas que ya tenéis una relación estable. Bueno, semana estupenda, ¿vale? Cáncer, semana estupenda. Con ese 7 que sería la carta del carro en otros tarot, pero en el tarot del amor cambian totalmente las láminas en cada tarot, aunque sean las mismas, nos vaticinen lo mismo, pero cada tarot, dependiendo del tipo de tarot que sea, nos vaticina unas cosas u otras. Entonces aquí que sería la carta del carro, pero es la carta del deseo. Os deseáis muchísimo ambos, tanto vosotros como viceversa, como vuestra pareja. Hay amor, nos dice la carta de los enamorados, y ese 2 de copas, ¿vale? Con lo cual, los que ya tenéis una relación estable, gran parte de vosotros, mis cáncer, va a ser una semana muy buena. Para cáncer, sol, luna, Venus o ascendente en el amor para los que están solos y solas del signo de cáncer. Vamos a ver. Bueno, corazones, a ver, para un grupo, ¿vale? Vamos a hacer para tres grupos de cáncer. Dame un momento, perdonadme, cáncer, porque no he desconectado los datos de mi móvil. Y están, vamos, que vamos con WhatsApp. Entonces, ya, perdonadme. A ver, para un grupo de mis cáncer que anheláis una pareja y que estáis solos o solas. Aquí os llega un nuevo comienzo. Un comienzo con este as de bastos y con este príncipe de oros. ¿De acuerdo? O sea, una persona donde os vais a sentir totalmente, totalmente felices. Porque dicen que ya gran parte de mis cáncer tenéis una estabilidad buenísima, una estabilidad, perdón, económica maravillosa. Porque vuestra economía, mis cáncer, ha dado un vuelco de 180 grados, no de 400. Y para los que no haya dado ese vuelco todavía, lo va a dar. Os lo vengo diciendo, ¿vale? Entonces, vais a estar totalmente felices con este 9 de oros, ¿veis? Como la dama de la lámina. Pero mucho más felices con una persona que os va a llegar a un grupo de mis cáncer, proponiéndoos un compromiso, proponiéndoos un comienzo, una persona que puede ser de signo de tierra.
Tauro, Virgo, Capricornio, o tiene la luna en tierra, o tiene su ascendente en tierra, o tiene el sol en tierra, porque es lo que os digo, a lo mejor puede ser otro horóscopo, pero tiene la luna en tierra, o tiene su luna en tierra, o tiene el ascendente en tierra. Pero bueno, lo veo con muchas energías, o la veo, puede ser chico o chica, con muchas energías de tierra, alguien que pisa firme, que sabe muy bien lo que quiere y que no viene a jugar con vosotros. Esto para un grupo de mis cáncer que estáis solos. Vamos a sacar para otro grupo. Bueno, mis amores, es que de verdad no nos pueden salir mejores cartas. Mirad, este as de copas. Viene esa energía maravillosa. Viene esa abundancia en el amor para gran parte de mis cáncer, para gran parte de mis cáncer. Abundancia en el amor, ¿vale? Con ese as de copas. La carta del sumo sacerdote, que en este tarot es la carta de Romeo y Julieta. Pero la carta del sumo sacerdote, esto para otro grupo de mis cáncer. Una persona muy de ideas muy tradicionalistas, de ideas muy conservadoras, que tampoco viene para pasar el rato con vosotros, ¿de acuerdo? Lo que pasa que vosotros con esta reina de flechas, que sería la reina de espadas, vais a estar ahí como muy controladores, muy calculadores, como no os lo vais a creer, como diciendo, pero ¿qué me viene contando a mí esta persona con todos los desengaños que he tenido? Que no, que esto no puede ser. Y vais a estar ahí más fríos, más calculadores, muy mentales, como diciendo, bueno, me lo tendrás que demostrar con el paso del tiempo y con tus hechos, si no, no me lo creo. Pero de verdad, creedme, es que esta persona viene entregándoos su amor, todo su corazón, y con fines de quedarse y de formar una familia con vosotros. Vamos a sacar otras tres para otro grupo de mis maravillosos cáncer. Corazones, las cartas se barajan y yo no saco las cartas que quiero, ya lo veis. Porque mirad, así es como se han dejado algunos de vosotros y de vosotras, mis cáncer. Como a esta chica de la lámina, con ese 5 de oros. ¿Veis? En este paisaje lleno de nieve, helados os habéis quedado. No por el invierno ni por nada. Helados porque la persona ha desaparecido, ha hecho fu como el gato y ahí os ha dejado. ¿De acuerdo? Y os habéis quedado ahí solitos o solitas. Pero la carta del mundo, corazones, la carta del mundo. Os vais a sentir maravillosamente bien con vuestro dinerito, con vuestros ahorros y con todo lo que os viene, que no os imagináis a nivel economía. Y con esta carta del mundo, en este maravilloso tarot del amor, viene una persona que os pone el mundo a vuestros pies. Os pone el mundo a vuestros pies, viene una persona, esto para otro grupo, o sea, un grupo, otro u otro, o sea, podría haber un grupo muy minoritario, muy pequeño de mis cáncer, que no les sucediera todo esto. Todo esto no tiene por qué suceder a lo largo de esta semana entrante, corazones, porque como siempre digo, la videncia y las mancias no tienen un tiempo exacto, ¿de acuerdo? Bueno, para otro grupo, esto para que veáis. Mirad, volvemos a la misma. Otro grupo de cáncer, ¿cómo os habéis quedado? Con dos copas. Ahí firmes y las otras tres volcadas en el suelo. Tristes, solos y desolados. Pero la maravillosa reina de copas, que os representa además a mis chicas queridísimas del signo de cáncer. Reina de copas. Os vienen unas energías en el amor maravillosas. Y con la carta de la magia en este tarot, donde dicen el mago y la maga que tenéis y vais a tener muy próximamente todas las herramientas en vuestras manos, mis chicas de cáncer, ¿vale? Y mis chicos también, pero en este caso me hablan de las chicas, de las mujeres de cáncer. Vais a tener todas las herramientas disponibles en vuestras manos, ¿vale? Para poder conocer a una persona importante, interesante, que os va a encantar. Y que desde luego es una persona que está llena de magia, igual que vosotros, que va a haber muy buena química con esa persona y que va a ser una relación con el paso del tiempo llena de magia. Así que mis amores, no os pueden salir mejores cartas. A nivel economía, maravillosamente bien. Y los que no os haya llegado ese triunfo económico, os va a llegar cáncer, porque es que lo tenéis pronosticado en vuestro signo, os va a llegar. ¿De acuerdo? Y os llegan esas bendiciones en el amor, donde vais a tener gran parte de mis cáncer, la gran y maravillosa posibilidad
de ir conociendo a personas interesantes y poder ir seleccionando, ya que vosotros sois personas totalmente selectivas. Es que sois unos amores, mis cáncer, os quiero. Bueno, corazones míos, hasta aquí esas predicciones para semana entrante. Os doy muchísimas gracias por esa cantidad de visualizaciones, por vuestra compañía en el día a día. El éxito es vuestro, mis cáncer, y de todos mis maravillosos suscriptores. Yo os invito a que si os ha gustado mi vídeo, me regaléis un me gusta, compartáis mi vídeo en redes sociales y en WhatsApp. Y nada, activar campanita para que os sigan llegando todas las notificaciones de todo lo que Maribel siga subiendo. Os deseo una semana totalmente feliz. Una semana muy bendecida, llena de bendiciones, que todo lo bueno se os cumpla y que todo lo malo se aleje y se destruya. Os quiero, cáncer, así como a todos mis suscriptores. Yo os envío un enorme abrazo de luz, cáncer, y muchas, muchas bendiciones. Chao.